A los súbditos de Palacio Nacional les salió el tiro por la culata. Ganó la democracia, ganó Ricardo Monreal en este juego que se dio en el Senado en los últimos días. El senador Alejandro Armenta logró 36 de los 64 legisladores presentes. El senador Higinio Martínez, del Estado de México, obtuvo 28 votos. Así es el juego democrático. Alejandro Armenta es cercano al coordinador Ricardo Monreal. Para la vicepresidencia ganó la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, 47 votos sobre 17, sobre la yucateca Verónica Camino. Ana Lilia es cercana, cercanísima, diría, al senador tlaxcalteca José Antonio Álvarez Lima, que por cierto se vio muy bien ayer en la plenaria del grupo parlamentario. Muy duro, muy firme en sus posicionamientos. De alguna manera creo que rompe este hilo que muchos pensábamos tenía con Palacio Nacional. Durante la votación, un notario público estuvo presente en todo momento para dar certeza al proceso democrático, impecable y transparente. Lo vimos incluso de manera directa. Poco antes de la votación, los senadores Gabriel García y Pepe Narro declinaron su aspiración a presidir la mesa directiva. Extraño el posicionamiento de Pepe Narro porque estuvo semanas buscándola, y decidieron de último a apoyar al senador mexiquense Higinio Martínez, quien se presentó de último momento. Se vio como una especie de premio de consolación para no hacer ruido por el nombramiento de la maestra Delfina Gómez. Sumaron votos, 8, pero se quedaron atrás. Ni modo, no pudieron. El desdén, probablemente ordenado desde Palacio Nacional, tuvo un costo político alto. No hay ninguna explicación que justifique la inasistencia del secretario de Gobernación y demás miembros del gabinete a la reunión del grupo parlamentario de Morena. Algunos de ellos asistieron a la reunión del PT. Una grosería a los legisladores que son de la misma bancada, de la misma corriente. Marcelo Ebrard se vio muy bien y quizá sea sancionado. Enhorabuena por este juego democrático. Ojalá se diera un juego así para la elección del candidato o candidata a la presidencia por ese instituto político. Pero la línea desde Palacio Nacional es la encuesta. Una encuesta dirigida, quizá, vamos a ver. Alejandro Armenta aseguró, después de que fue nombrado, que se siente con la capacidad de reconstruir, así lo dijo, reconstruir la relación con el presidente de la República. Hemos aprendido el arte de la prudencia, de dialogar con los otros poderes, subrayó. Enhorabuena por lo que ocurrió en el Senado.